los pronósticos hablaban de temperaturas bajo cero, que hoy nos íbamos a morir de frío y demás, pero hasta ahora al menos no ha sido así. Roberto Bataglino, ¿cómo estás? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, bueno. Viste que todo el mundo se pregunta y le preguntan en los programas periodísticos, en la calle, en las conversaciones, ¿y dónde va a haber el partido? ¿Y con quién va a haber el partido? Estaba pensando si alguien le ha preguntado cómo será Amado Vudú, ¿a dónde y con quién va a haber el partido hoy? Uh-huh. Porque, hablando en serio, es una incógnita saber en la fecha de regreso de Vudú a la Argentina. Él estuvo en Cuba en una gira oficial en la cual no tuvo actividades dos días, casi el fin de semana, porque tenía que esperar ayer, que era la asunción del presidente de Panamá, a la que, bueno, él estaba formalmente invitado, digamos, representando al Estado argentino. Y estuvo ayer en Panamá, justamente encabezando esta misión oficial. Hoy supuestamente terminan las actividades y tiene fecha de regreso a última hora del día. No sé si lo encontrará, si podrá ver el partido, si lo encontrará en algún aeropuerto o si ha adelantado el regreso. O tiene televisión en el... Pero esto que parece una humorada es un dato político central hoy en la Argentina, porque hay una incógnita centrada en esto, en saber qué va a ser del futuro político del vicepresidente, que está procesado de un delito muy complejo, que es el cohecho, que es un pedido de coima, más allá de lo que comentábamos ayer y lo que se viene conociendo de la complejidad de la causa y la contundencia de las pruebas que se ha recolectado hasta ahora para sostener la acusación de Vudú. En principio hay como un par de carriles, ¿no? Uno, que se especula que Vudú no va a aparecer por el Senado, al menos por un tiempo, va a haber un receso en la actividad del Senado y va a tratar de ingeniárselas para no estar presidiendo las reuniones de la Cámara, donde hoy hay sesión y donde ya hoy, aunque no se abra formalmente una discusión, sí se especula que en el recinto los legisladores de la oposición lleven el tema y comiencen a debatir esta cuestión de que en la oposición hay... Si bien es cierto, no hay un criterio unificado, cada uno quiere ir por una vía distinta, algunos le piden que se tome una licencia, otros le piden que renuncie, y otros quieren un juicio político, digamos, un proceso más, o sea, que llevar el desgaste hasta las últimas consecuencias del vicepresidente, aún sabiendo de que el juicio político no tiene la oposición los números suficientes para sostenerlo en el Congreso. Con ese panorama, con esa situación en el Congreso, el otro tema es saber qué va a hacer la presidenta con el tema. Bueno, ayer hablábamos con gente que conoce no solo la causa, sino los movimientos políticos que lo han rodeado, y que nos ratificaban esto que se conocía respecto de que la orden de que un grupo de empresarios amigos se quedara con Chicone provino de Néstor y Cristina Kirchner. Fue una decisión política del gobierno nacional. Lo que sí sostienen algunos es que probablemente la implementación que hizo Vudú de esa maniobra haya tenido una serie de desprolijidades que no necesariamente fueron avaladas, al menos por la actual presidenta, ¿no? Y que ante eso la presidenta tiene que ahora tomar una decisión respecto de qué hace con su vice, ¿no? Repasando lo que hizo con otros funcionarios acusados o sospechados de corrupción, lo más probable es que Cristina deje correr el tiempo, trate de sostener algunos argumentos defensivos, como el que hasta ahora el único que ha logrado esgrimir el kirchnerismo, que es que hay otras figuras de la oposición, hay otros dirigentes y otros gobernantes que tienen también procesamiento, como el caso de Mauricio Macri. Y por lo tanto, si Macri sigue, Vudú sigue. Lo cual, digo, tiene una debilidad política, porque es una forma de admitir que la persona que forma parte de una estructura tan clave del Estado está muy complicado, ¿no? Jurídica y políticamente, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, que lo deje estar y lo vaya condenando a un aislamiento mayor, inclusive el que ahora tiene. Prácticamente Vudú no tiene, digamos, juego político, no aparecen los actos en muy segunda fila, y bueno, seguramente lo va a ir dejando Cristina en un lugar cada vez más de lado, mientras la oposición, como decíamos, va a tener posiciones cada vez más duras con este tema. Por ejemplo, en el Senado, y respecto a lo que implica los representantes de Córdoba, los senadores del Frente Cívico, Juez y Morandini, avisaron que, junto con los dirigentes, con los senadores del Frente Amplio y Progresista, que no van a asistir a reuniones del Senado que presida Vudú.
Otros diputados por Córdoba, los radicales Aguad y Negri, están sosteniendo la necesidad que Budú renuncie a el cargo. Y el gobernador de la SOTA ayer también se pronunció en el tema, diciendo que se trató de un hecho bochornoso. Es decir, que va a ser usado por la oposición, obviamente, este tema, y va a tratar la oposición de forzar al oficialismo que tome una definición. El oficialismo lo que más preferiría es no hablar más de este tema, que este tema pasara a un muy segundo plano, pero por cierto, es de una gravedad tan importante que un vicepresidente esté sospechado y procesado por el supuesto cobro de coima y estos delitos, que es imposible ponerlo en el segundo plano, ¿no? Muy bien, Roberto, muchas gracias. ¿A dónde vas a ver el partido? En el diario. En el diario. Ahora me encuentro trabajando, así que vamos a estar ahí en La Voz viendo. O sea, trabajando hasta la 1:05, ¿no? Eso está claro. O sea, que vos ves partidos con otros compañeros ahí. Sí. ¿Y qué haces? ¿Te callás la boca o manifestás, exteriorizás tus emociones? Yo los únicos partidos que trato de ver solo son los de San Lorenzo. Porque la verdad que ahí ya no es exteriorización de emociones. Mis expresiones, mis conductas, mis comportamientos son para los demás. Inconvenientes y hasta riesgosos para los demás. Pero en el caso de Argentina te mantienes recatado. En el caso de Argentina lo veo con ganas de que gane, pero sin obviamente la pasión que, o como que sé yo, escucho. En el estudio hay compañeros que me vieron hace poquito escuchar un partido de Roncedo por radio y vieron algunos gestos que tomo. Pero mis pasiones van más por ese lado. Roberto, gracias.